Si tú como yo eres un fan de Olayo Rubio, puedes venir a ver la página de convoynetwork.com. Te lo dejaré acá abajo en la descripción del video. Así es, amigos, la sexta temporada del podcast va a regresar, pero por favor, apóyenlo. Antes de comenzar, quiero decirles que a muchas personas no parece haberles quedado claro una pequeña definición. ¿Qué es un podcast o en este caso un Filcast? Un podcast es un archivo de audio gratuito que puede descargarse y oír en tu ordenador o en un reproductor MP3 como un iPod. Los archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite suscribirse y utilizar un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. Y bueno, los podcasts fueron pensados originalmente como versiones de audio de blogs, pero ya no es así. Sitios web como la ESPN y la BBC y la Newsweek, también presentadores de noticias y muchas otras gentes conocidas, tienen podcasts disponibles para descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, tutoriales y música hasta cualquier otro contenido en audio. En sí, este proyecto consta de varios videos que solo son audio. Es para que puedas escuchar la opinión de un servidor y que puedas apoyar con el contenido del mismo, pidiendo temas a discusión, así como también youtubers y otros más. Ahora sí, empecemos. En una época donde el dinero es lo único que cuenta, un lugar donde la vida no tiene sentido sin la completa necesidad de objetos materiales, vivimos en una era de materialismo, un lugar donde si eres pobre, no eres nadie, y si eres rico, lo tendrás todo. Aquí, el dinero sí compra la felicidad. Sean todos bienvenidos al Filcast. Esta vez, antes de comenzar, quiero darles una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es tan gracioso, excepto tal vez en algunas partes. Este Filcast no está tan gracioso como otros, pero aún así es un tema muy importante. También quiero recalcar al decirles que no se pretende ofender a los youtubers que sean mencionados dentro de este Filcast, si es que los reconocen, ya que todos, aunque bueno, no todos, somos iguales y seguimos la chuleta, el bistec, la marmaja, o sea, el dinero. Todos tratamos de subsistir y salir adelante, así como ganar algo de pasta en el proceso, pero desgraciadamente vivimos en México. Bueno, no todos, solo algunos. Aún así, no crean que las demás personas no se salvan de esto. Un lugar donde si lo consigues gratis, ¿por qué debo pagar por ello? Donde para poder donar unos pesos o dólares te cuesta tanto como que la selección mexicana gane el mundial. De hecho, es más fácil que Peña Nieto lea un libro antes de que alguien done siquiera un peso a un canal preferido. Pero bueno, ¿saben qué es lo que más me molesta? Son esas personas que ni siquiera donan y te tratan como si fueran tus jefes, diciéndote qué debes hacer, qué debes de subir, qué podrías hacer para mejorar el canal, e incluso piden participaciones y peticiones de videos. Todo sin siquiera haber ayudado antes. De hecho, hace un tiempo, y sé que solo los mejores fans del canal deben saberlo, alguien me dijo, te he donado algo a tu canal. Todo para que sigas haciendo un excelente trabajo. Y esta persona que donó, quise tener la amabilidad de agradecerle, por lo que le dije, bueno, como eres el primero en donar, me gustaría hacer un video a tu petición. Él me dijo, bueno, lo que me gustaría sería ver un video de la opinión del mundo de Gumball, así que realicé el video. Incluso vi varios episodios y terminó gustándome la serie. Todo esto con el afán de agradecer su cooperación, pero cuando revisé las donaciones me informaron que nadie había donado, ni un solo centavo. Entonces le pregunté a esta persona qué había pasado y me contestó de manera muy grosera. Tú y los otros youtubers siempre tratan de conseguir dinero. ¿Por qué pagaría por algo que puedo disfrutar gratis? Así como tú, hay muchos otros que analizan series. No eres el único. Y pensé en ver cómo reaccionabas al tratar de ayudar a tu canal. Ante estas palabras me sentí mal. No por lo que hizo. No porque trabajé en un video que aún conservo y que tal vez nunca subiré al canal. Sino porque me di cuenta de que tenía razón. No en todo, pero sí en una parte. El dinero. El maldito dinero, o bendito, según sea el caso del Vaticano. Muchos de ustedes aún son muy jóvenes y no comprenden de todo cómo funciona el dinero, el cual en primer lugar no es sencillo de conseguir.
Un adulto promedio debe trabajar al menos 8 horas para ganar un poco de sueldo. Dicho sueldo está establecido en las normas del salario mínimo. En sí, este sueldo oscila entre los 1.400 o 1.700 pesos quincenales. Claro está que esto es de manera más actualizada, y también claro está que esta cifra se mantiene siempre y cuando no trabajes en un puto Oxxo, ya que ahí siempre te terminan pagando entre 500 a 600 pesos a la semana por un trabajo donde laboras más de 8 horas, si bien te va, ya que la mayor parte de las tiendas siempre explotan a sus empleados haciéndoles trabajar horas extras, las cuales no son pagadas. Trabajan días festivos sin recibir una parte extra de sueldo. Pero bueno, ya nos alejamos del tema un poco. En sí, este es un sueldo miserable para una persona promedio. De hecho, él debe de pagar gas, debe de pagar agua, debe de pagar sus alimentos, su pasaje, la luz que gasta, algún vicio, la renta y muchas otras cosas más. Ya que recuerden que incluso también debemos calzarnos y vestirnos. Y ya que desgraciadamente aquí en mi México retrógrada, siempre te critican por cómo vas vestido. Señores, señoras, Pedro Infante ya se murió hace un chingo de tiempo. Ya son otros tiempos, todo cambia, al final y al cabo, ¿no? Así que el dinero en sí es un mal necesario, ya que con él podemos darnos lujos. Pero si vives en México, trabajarás como negro, vivirás como negro y te tratarán como negro. Además, en este punto quiero destacar algo también. Dejen de estar molestando con el racismo. Uno no le puede decir negro a un negro porque este se ofende, pero ellos sí pueden insultarnos y tratarnos despectivamente, llamándonos trepamuros, riéndose con estereotipos de sombrero y chales con tacos, y poniéndonos como personajes que hacen jardinería e incluso cosas peores. Hay que ser parejos, ¿no? No me digas Peter, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Además, hay algo que nunca he comprendido bien. ¿Qué pasa con la gente que tiene mucho dinero? Esta siempre terminará queriendo más. No importa cuánto tenga, mientras más hay, más gastas. Ese tipo de personas, siempre que obtienen una fuerte suma de dinero, no pueden dejar de gastarlo en puras pendejadas. Díganme de qué sirve tener una pinche mansión enorme y lujosa, que para qué puta madre quiero 50 habitaciones y a lo mucho voy a usar como 3 o 4. ¿Por qué debo comprarme carros muy costosos, ropa muy cara, adornos de oro, derrochar todo lo que se pueda y siempre tratar de llenar ese vacío con cosas materiales? La gente famosa siempre ha sido y seguirá siendo lo mismo. Sé que fue este dinero que ganaste con tu esfuerzo, por muy miserable que este sea tu esfuerzo, pero lo ganaste. Pero ya parece un estereotipo muy común al ver a este tipo de personas en los medios de comunicación. Muy actualmente vemos el caso de youtubers, los cuales, muy a pesar de los que conozco, hay algunos que se nota su esfuerzo en el trabajo y merecen una donación o apoyo por parte de los suscriptores. Hay otros que se hacen bien pendejos en subir un video basura y culpan a su vida diaria de no poder subir material. Muy pobremente en este canal siempre trato de subir contenido más seguido, mientras que otras personas se mantienen subiendo videos basura, como algunos que se las pasan haciendo un video de 4 minutos hablando de una imagen recién aparecida sobre un juego sobrevalorado. ¿Qué tanto hacen? ¡Huele a petate quemado! Hasta aquellos que solo suben un video a la semana y consiguen millones de seguidores. Actualmente existen miles o millones de canales que hacen gameplays, pero si los ves más de cerca, la mayoría de ellos son dedicados a Minecraft al 100%. O cualquier otro juego de shooter en primera persona. Sé que la gente pide mucho estos videos, pero son más los que piden juegos diferentes, diferentes títulos. El niño rata promedio. Ratix del mundo. Minecraft. Ratix, por favor, a la mierda tu pinche Ratix. Son niños rata. Se ponen a ver a su youtuber favorito jugar algún videojuego en lugar de que ellos mismos se pongan a jugar ese título. Esto si no tomamos en cuenta que ellos también juegan títulos que no están especificados para su edad.
Advertencia, si te enojaste por la referencia a niño rata, entonces tú podrías ser un niño rata. En caso contrario, si no te importa el comentario del niño rata o no te sentiste ofendido por él, felicidades, no eres un niño rata y comprendes muy bien este tema. En sí, hay youtubers que se merecen tener más suscriptores y a su vez más ganancias. Groserías en español neutro, traídas a ustedes por la Academia Random de Lenguaje. Mientras más ganancias, más dinero ganarán y menos necesidad de trabajar tendrán, a lo que nos llevará a subir más videos, más material, mejor contenido y especializarse en la rama. Pero mientras no los apoyes y sigas con los de antaño, bueno, no esperes más gente genial haciendo videos de diferentes formas, mejor ve a ver la copia de la copia de la copia de los canales que siempre has visto. Si te gusta ver mierda, entonces no te quejes del contenido de mierda, ya que esto solo te causará que veas más contenido del mismo género. Actualmente YouTube se está dando un caso, el de The Fine Brothers, el cual te explicaré de una forma generalizada de cómo trabajaría, ya que perdieron más de 1 millón de suscriptores debido a sus comentarios y su video, del cual ya fue retirado, donde hablan de su proyecto. Pero para poder entender esto lo explicaré de la siguiente manera y espero que lo entiendas bien. A partir de ahora, Phil el Mago se dedica a hacer análisis de series. Ahora, y como ustedes saben, crearé una empresa, donde todos los analistas tendrán que unirse a mí para hacer lo que yo hago, teniendo en cuenta de que privatizaré la idea de analizar series. Así que ahora, Fantasman, Esmega, Carlos, Pavlinsky, Reviewer Random, Inspector Geek y todos los demás que realizan análisis de series deberán unirse a mi red si es que quieren seguir haciéndolo. Con eso yo les ayudaré a evitar restricciones de derechos de autor y mejorarán sus canales. Pero a cambio tendrán que darme el 50% de lo que generen en sus canales. Además, aquellos que no estén con mi red estarán en contra de ella, así que podrían afectar mis intereses. Entonces, como empresa, dejaré que ellos desaparezcan para seguir ayudando a mi gente. Claro está que si quieres unirte a mi red deberás cumplir con ciertos requisitos. Prepotencia. Prepotencia. Poder. ¡No es cierto! ¡Ay, me asusté, güey! Y bueno, amigos, algo más o menos así fue como lo vieron todas las personas. Y de hecho es muy parecido a lo que acabo de mencionar. Por eso perdió, ya creo que hasta 2 millones de suscriptores perdió muy rápido. Y bueno, la red de ellos trata de privatizar una idea que cualquier youtuber e incluso antes de los youtubers se daba en sus vidas. Y todo esto solo por un propósito. ¿Ganar más seguidores? ¿Mejorar los canales de los demás? ¿Mejorar el entretenimiento que encontrarás en YouTube? Pues claro que no. Todo esto es por el dinero. Así es y seguirá siendo. Ahora, si ustedes no quieren entrar a este juego, pues ya saben qué hacer. Este tipo de personas que trabajan para que ustedes las mantengan vivas no es muy bueno, la verdad. Así que ahora les dejo una recomendación. Recibir el 50% de algo es bueno, pero darlo no lo es tanto. Es como tener un partner que te ayudará a cambio de una suma de tus ganancias. Bienvenidos a YouTube. Así que, amigos, ya saben, dejen su like porque esto me ayuda a saber si les gusta el material. Dejen un comentario con su opinión y si quieren que hable de algún otro tema. Los que quieran ver el video del libro de Dross, creo que lo subiré hasta el mes de marzo, ya que actualmente no tengo dinero, pero después conseguiré para poder comprar el libro y lo leeré lo más rápido que pueda. Aún así, otros videos que estaré subiendo al canal son los de Hora de Aventura, los de Gravity Falls, que ya vamos a terminar, ya nomás nos faltan dos, y también algunos otros proyectos que tengo ahí en mente. Así que bueno, amigos, gracias por haber visto el Filcast, bueno, haber escuchado el Filcast en vez de verlo. Gracias por haberlo escuchado y nos veremos hasta el próximo video.